Anda. Amanda. Amanda. A ver, chicos, aquí tenéis algunos datos y algunos documentos que deberíais conocer. Quizás os sirvan para cumplir el objetivo. Por favor, apagad los teléfonos y ponedlos en la mesa. Podremos dejarlo en silencio, ¿no? No, apagados. ¿Puedes firmar esto? No. ¿Cuándo acabemos? Es que tengo que salir antes. Tus padres no me han dicho nada, así que no te puedes ir antes. Perdona, ¿puedo ir al baño? Claro, no tenéis que pedir permiso. Paula. Tienes que dejar aquí el teléfono. Así que vamos a hacer nosotros. Es de gilipollas. Chicos, aún no hemos acabado. Pero si quedan 10 minutos. ¿Puedo sacar una foto? ¿Qué? No. Ahora vais a coger todos uno de estos papeles. Mientras estéis hablando, siempre antes de hablar, pensad un momento y coged una de estas tarjetas. Si lo que vais a decir es algo positivo, cogeréis la de color azul. Si es negativo, la roja. Si es un consejo, la verde. Y si empatizáis con lo que está diciendo vuestro compañero, cogeréis la de color violeta. Siempre que éste está hablando. ¿Lo habéis comprendido? No. Ya veo que sí. ¿Sabéis que el corrector de Windows no reconoce la palabra empatizar? Siempre la marca en rojo y le da error. Somos nosotros quienes debemos marcar e incluir en el diccionario. Sí, sí sé que es una tontería. Pero si no lo haces es como si fuera un bicho raro. Y claro, después te lo hacen a ti. Me di cuenta después, cuando todo se desmadró. Y claro, una vez que le da el botón de compartir ya no puedes hacer nada. Lo siento. Siento lo que hice. No debí ser así.
meses. A mí no me dejaron tener teléfono hasta que empecé a estudiar en la universidad. Lo pasé fatal, ¿eh? No podía controlar nada. Ni mi propia vida. Y mis padres me decían, cuando lo necesites lo tendrás. Pero ellos no. Ellos no lo entendían. Me grababan en clase. Y me sacaban fotos. Y las colgaban en la red. Me grababan hasta cuando iba al baño. Y no es que estuviera haciendo nada raro ni nada. Simplemente eso. Me grababan. Y yo no tenía cómo entrar a borrarlas, ni a recuperarlas, ni podía hacer nada. Pero es que simplemente no quería que estuvieran ahí. Todo aquello me sirvió. Ojalá no hubiera ocurrido nunca, pero así me di cuenta. Porque hasta ese momento era como si lo que no compartiera, lo que no se mostrara a los demás, no existiese. Como si no hubiese pasado nunca. ¿Cómo podías demostrar que era verdad? Cualquier cosa, no sé. Desde si ibas al cine, te comprabas algo, lo que habías comido en ese sitio nuevo, lo que pensabas de alguien. Hasta cómo te sentías en cada momento. Pero a nadie le importa cómo te sientes. Al menos a nadie de los que están ahí, en la red. Cuando me llamaron del colegio, bueno, del instituto, pensé que se había puesto enfermo y que por eso debía ir a recogerlo. Pero cuando llegué ahí, estaba la policía. Me entró un vuelco al corazón. Entré corriendo. Había intentado tirarse por la ventana de la última planta. Habían comenzado a meterse con él desde que comenzó el curso. Le hacían videos y lo subían a las redes. Él me dijo que nunca lo habían golpeado, pero eso no importa. Todo lo subían y lo comentaban a todas horas. Subían videos y fotos. Un día lo siguieron hasta nuestra casa y ahí lo grabaron. No sé por qué. Aún no lo entiendo. Simplemente porque podían hacerlo. ¿Nadie les dijo que eso no estaba bien? Carlos. Si es que yo siempre tengo roto. Ala, 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 ala. Eso es mucho decir.